tenemos una llamada. Ok, sí, vamos a recibirla entonces. Buen día. Sí, buenas. Buenos días. Le habla Lourdes Sánchez. Lourdes Sánchez. Hola, Lourdes. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien, querida. Placer oírte. Ay, gracias. Igualmente. No, yo quiero corregirle algo a Warner. Ah, sí. Warner, tú eres joven. Tú no conoces la historia de San Francisco de Macorís. No conoces la historia de los grandes hombres políticos. No te lleve, Warner. Pero no, aquí viene el caso. No, un momentito, Lourdes. Si es a lo de Vincho, yo sí. Quisiera que entonces, no a través de una llamada, venga usted, se siente ahí y hablemos de Vincho Castillo. Y hablemos de la bondad, siempre por el caso, Warner, de Vincho. Usted no puede decir, Warner, que es una persona joven que no conozco la historia. Déjala hablar. Escucharme, por favor. Déjala hablar. Mira, cuando tú no habías nacido, ya yo estaba sentada frente a un micrófono. Sí, sí. Sí. Y se les respeta eso. Entonces, Warner, yo quiero que tú estudies un poco más la historia para que tú puedas hablar. No. Te mandan a estudiar. No, porque en base a que ella me dice eso. Pero déjala hablar y luego te explica. ¿Pero me está mandando a estudiar? Pero después no te explica. No, Lourdes, pero así, no, pero me está mandando a estudiar. Amado, ese es el que no tiene argumento. No. Usted lo que tiene que hacer, Lourdes, con todo el respeto, yo la quiero muchísimo a usted, es venir al programa, sentarse aquí y vamos a debatir la parte que usted tiene sus argumentos frente a los míos. Porque usted me está mandando a estudiar y usted no sabe por qué yo digo, porque yo estoy en desacuerdo con esa posición de Vincho Castillo. Yo te estoy debatiendo, es que tú no sabes quién es Vincho Castillo, tú no lo conoces. No, si pero venga, nos sentamos aquí y lo debatimos. No hablar así. Mira, tú sabes que Trujillo se valía de lo mejor del país. Trujillo ponía a cualquier gente a ocupar un puesto. Y Trujillo vino a pedirle de favor a Vincho Castillo que le aceptara la diputación. Él se le negó y los familiares, como todos eran antitrujillistas, casi se le hincaron a Vincho. Ay, no nos crea más problemas, acéptalo, por favor. Ajá. Y Vincho lo aceptó y a los 3 meses mataron a Trujillo. Pero formó parte de ese conglomerado. Recuérdense, cuando estamos hablando de Trujillo, fue un hombre que puso a correr la sangre, al igual que Balaguer. Pero ¿quién no estaba con Trujillo en ese momento? De hecho, hay muchos que andan por ahí. Entonces, vamos a ponerlo para donde corre el viento. Ustedes, los comunistas. No, yo no soy comunista. No, yo no soy comunista. Pero eso no es malo tampoco. Eso no es pecaminoso ser comunista. Pero yo no soy comunista. Aló, Lourdes. Lourdes. Que venga Lourdes y que se siente aquí y que hablemos sobre la historia, pero quizá hay cosas que... No es malo ser comunista, porque imagínate, claro que no, porque es una ideología. Yo no soy comunista. Pero bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos con más contenido del programa de mañana. Adelante. No, que el comunismo...